La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del gobernante Frente Sandinista, canceló la personalidad jurídica de 50 organizaciones de sociedad civil, la mayor cifra de ONGs ilegalizadas en una sola sesión, desde que el régimen orteguista inició su arremetida contra las organizaciones no gubernamentales. La cancelación se dio tras la presentación de dos decretos, cada uno con 25 ONGs a ser canceladas. Este martes se conoció uno de esos decretos que incluía a la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano ICA, creada por la Compañía de Jesús, también responsable de la Universidad Centroamericana. Además, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, liderada por el destacado científico Jaime Inser Barquero. Este miércoles también se conoció el otro decreto que incluyó a la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, que trabajaba en la defensa de los derechos de las mujeres, y la Academia de Ciencias de Nicaragua, cuya sede está en la UCA. Además, está Fundación 10, entre otras organizaciones. De esta forma, Daniel Ortega ha eliminado 144 ONGs en lo que va de 2022 y 218 desde finales de 2018. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, criticó este martes al régimen de Daniel Ortega, que calificó como uno de los más represivos del planeta. Borrell dijo estas declaraciones a la agencia EFE tras participar en Panamá en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana SICA y la Comunidad del Caribe CARICOM con la Unión Europea, a la que el único gobierno que no asistió fue el de Daniel Ortega. Nicaragua es una dictadura, Nicaragua es un régimen represor que encarcela a los candidatos a las elecciones, convoca elecciones y a continuación encarcela por 10 años de condena a los candidatos que tienen el valor de presentarse a competir con Ortega. Y haremos todo lo posible para aislar a Ortega y conseguir el apoyo de los países de la región en este sentido. Creo que es un régimen que está entre los más represivos del planeta. La reunión tenía por objeto analizar el impacto de la guerra en Ucrania en la región, así como el alza de los precios del combustible, productos básicos y un aumento de la inseguridad alimentaria. 310 migrantes de países de Centro y Sudamérica fueron hallados este martes cuando viajaban hacinados y con síntomas de grave deshidratación en la caja de un tráiler que transitaba por el estado de Veracruz en México, informaron autoridades locales. En el hallazgo fueron rescatados los extranjeros originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras, Cuba, Nicaragua y Chile, quienes pretendían llegar a la frontera norte de México y posteriormente cruzar a Estados Unidos. Las autoridades no detallaron la cantidad de migrantes por nacionalidad, solo que eran 195 hombres y 115 mujeres. Viajar hacinados dentro de tráileres es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México, en su rumbo a Estados Unidos. En abril de 2022 ocurrió el mayor registro de incendios forestales en áreas protegidas de Nicaragua, con más de 900 los que fueron captados por los sistemas satelitales vinculados al Programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. La Fundación del Río alertó que en su mayoría estos incendios fueron detonados por la creciente invasión de colonos a territorios protegidos. Según un monitoreo de esta fundación, que perdió su personería jurídica en 2018 por orden del régimen de Ortega, entre enero y abril, los satélites identificaron 1.900 puntos de calor, 55% más que los identificados en el mismo periodo de 2021. Las áreas con mayor impacto debido a los incendios forestales son la Reserva Natural Volcán Cosahuina en el Pacífico, la Reserva Biológica Indio Maíz, la Reserva de Biosfera de Bozaguas, la Reserva Natural Cerro Guaguachá y la Reserva Natural Cerro Silva, situada en el Caribe del país. Las tropas rusas entraron en territorio de la acería de Azovstal en la asediada ciudad de Mariupol, según el parlamentario y negociador por parte de Ucrania con Rusia, David Arjamiya, en declaraciones recogidas por el portal Ukrinform.
El Estado Mayor ucraniano aseguró que las tropas rusas habían iniciado una nueva ofensiva con apoyo aéreo este miércoles para tratar de tomar el control de la acería. La alcaldía de Mariupol recordó que en la planta de Azovstal siguen refugiados centenares de civiles, entre ellos 30 niños, que esperan ser rescatados. Las autoridades ucranianas trataron de establecer este miércoles 4 puntos de recogida de ciudadanos en Mariupol, aunque advirtieron de que la situación de seguridad es muy difícil.